Cuando te llega, es un viaje de ida siempre. No volvés nunca más para atrás. Porque se mezcló con la vida. Ya está mezclado con uno. Y no se puede dejar. En la adolescencia tuve como así como una revelación de que el tango decía algo sobre mí. Y desde ahí en adelante siempre le fui fiel. Y entonces me doy cuenta de ese sentimiento tan, tan profundo de los argentinos, que lo sepan o no, se expresa a través del tango. Creo que es como un efecto mariposa, sucede aquí y no llega hasta allá. El tango es amor y sentimiento. El festival, el Mundial Tango Beat, para mí es un artefacto en constante transformación que de lo que habla es de la identidad de Buenos Aires y de cómo nos contamos también de cara al resto del mundo. Los mejores 15 días del año son. Yo creo que es como algo que trasciende como las barreras interculturales e intergeneracionales. Venimos de Mendoza y haber podido venir hasta acá es un privilegio, ¿no? El Mundial de Tango para mí es un mimo al alma. Y lo del micrófono abierto me parece maravilloso también. Y la iniciativa de poner este tipo de programa donde nos podemos presentar y cantar, espectacular. Y el tango que me atrapó fue el que canté, Naranjo en Flor. El que me pidió mi abuelo, que bueno, ya no está, pero sé que me escucha. Cantar, ¿verdad? Porque lo hago de corazón. Y cada vez me gusta más. Forma parte de tu identidad. Yo puedo cantar cualquier tipo de música, pero a mí me gusta el tango. ¿Qué va a ser? Hoy acá se junta toda la gente que tiene la música en el corazón. Y bueno, lo que se generó esta noche fue hermoso. Y bueno, cada tango que escucho me mueve los pies. Me gustaría tocar en una orquesta de tango con el piano. Muy emocionante, me puse a llorar. A mí me hizo recordar mi infancia. Estaba escuchando y lo estaba cantando. Lo estaba viviendo. Es algo hermoso, hermosísimo. Y escucho ahora tango, se me paran los pelos, ¿viste? Porque es algo muy, muy fuerte. Fue una experiencia maravillosa, muy emocionante. La única música que llega al corazón, sin entenderla tampoco, porque su música transmite muchas cosas. Veo juventud bailando tango, músicos jóvenes escuchando tango, eso es lo más lindo que hay. Hay una generación nueva de músicos, instrumentistas, orquestadores. Este festival lo que hace es engrandecerlo más aún. Esta cuestión de este semillero que está creciendo en el tango hace que el tango no va a morir nunca.